con esta chusma, con este tipo de personas yo no me junto. Entonces, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Sin que una se meta con ofensivas. Ella. Sin que una se meta con ella. Chusma, la que va a la casa de una persona y hace un escándalo. Sí, sí, por favor, tranquila. La que llega sin invitación. Sí, tú muy fina y de la alta sociedad. Pero sabes que sí eres una reina. Eres la reina del chicharrón prensado. Eso es lo que eres. ¿Por qué no tomas? A ver, permíteme un segundito. ¿Por qué no toman este momento? No, para que me acerques. No te me acerques. ¿Ah, sí? Sí. Ok. All right. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¡No, párenla! ¡Párenla! ¡Basta! ¡Basta! Suelta. ¡No! ¡No! ¡Suéltenla, por favor! Ya. Quítenla de aquí. Agárrenla y llévensela. Basta. Agárrenla y llévensela. Mami. Alcohol. Please. Ven. Ya, mira, ya. ¿Dónde están? ¿Qué te hizo? No, ¿qué tienes? No. Mami, es que ya la falta de respeto era demasiado ya. Ya. Es que la falta de respeto de esta mujer es demasiado ya. No, yo. Pero es que es demasiado la falta de respeto. ¿Estás bien? Perfecta, hija. Ok, genial. No tienes ningún rasguñón ni nada, así que no se van. ¿Qué tiene? No, déjala. Tranquila, yo sé que tú estás bien. Que conste que la primera que empezó fue la chicharrón prensado. Miren que yo andaba muy tranquilita con ella, pero ella se lo buscó. ¿Dónde yo? ¿A dónde? Contigo. No, mi amor, cálmate. No. Ni te quiero involucrar con esas mujeres. Ay, porque duré mucho encontrándola. Yo quiero ir. Bueno, los dejo ahí con las muñecas. Este es el Eduardo. Eduardo, Andrea y Lucelva acá. Este es y Lucelva allá. Besándose ahí. Eduardo acá, ellos dos se estaban besando. ¿Sí se parece a Eduardo este cara? ¿No? Pero yo estoy mintiendo. O sea, sí, Mayeri, sí. Yo estoy mintiendo. O sea, sí. lo que yo le he dicho que tú no de has hecho, dicho te portaste súper que bien conmigo. Tú piensas que él tiene que te está ocultando cosas, que tiene algo secreto y que se va a viajes y que no sabes dónde va. ¿Que no me dijiste eso? Sí. Ahora quedo yo de mentirosa. Venga, ya, no, hombre, no dije por que favor. Eran viajes secretos. Te dije que sentía que me estaba ocultando algo. Tengo que admitir que me equivoqué al venir con esta terapeuta loca. Pero la verdad, eso de los viajecitos y de las mentiritas no se me va a pasar así de fácil. Pues entonces que hay un problema. Por eso, entonces para eso te lo traje, para que me lo arregles. No, pues que te lo traje para que me lo arregles. Este hombre no hay nada que arreglar, Mayeli. Este hombre es Lupillo Rivera, Lupe, como lo llamas tú. Lupillo Rivera, es una estrella. Tú me entiendes lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿A qué tú necesitas ese momento? Yo no creo que necesitemos algo de terapia. Yo creo que estamos bien, ¿no? Ella no lo piensa. Y la verdad que lo siento sobre no, todo sí, por no, ti. No, es que sí estamos bien. ¿Sabes qué? Sí estamos muy bien y la verdad, pues no. No, porque ahora ya no se fía de mí. Porque ahora piensa que es que... No, pero es que aquí estamos aquí, como te dije, en un lugar para decirlo todo. Pero ya este es hombre que no lo puedo tratar es que yo como vine... un trapo. ¿Pero cómo que lo trato como trapo? Trapo tus pelos. Yo a mi marido lo trato bien. Así que de eso no hay queja. Yo te lo traje para que lo arregles, para que le pero, saques, o sea, para es un que muñeco. Utilices un poquito tu inteligencia. Mira, y yo lo único que quiero hacer eso. Ahora mismo... A ver, no lo he dejado. Primero, voy a sacarme un selfie con él, si no te importa. ¡Es que Lupillo Rivera, que no me lo puedo creer! Un selfie, nadie puede saber qué pasó esto. No, pero esto es entre él y yo, no, tú no te preocupes. No, pero lo vas a subir a las redes. Ah, no, tú... no puedes subir a las redes. Él está acostumbrado a esto, él es muy famoso, muy conocido. Me encanta. Dale, sonríe. Gracias, te lo agradezco muchísimo. Tengo un ejercicio. Un ejercicio que yo creo que va a funcionar. No, es que nosotros no necesitamos ningún ejercicio. O sea, ya me di cuenta que aquí la que está mal no soy yo, no es él, sino tú. A ver, ¿cómo haces entonces esto? La verdad, no, mi amor, vámonos. Qué manera de tirar nuestro dinero. Se nos fue derechito por la taza del baño. Pero el que Laura no nos haya ayudado no quiere decir que no exista un problema y no lo podamos resolver.
Pero Mayeli, no te vayas, no, por favor. Vámonos. Pido, gracias. Lupillo Rivera, por favor, te lo pido. Mira, compuso una canción, un corrido que creo que te va a encantar. No, no. Mayeli, no te lo lleves, por favor, te lo pido. Que esta mujer está mal, te lo juro. La gracias. Que necesita ayuda. Gracias. Con permiso, Mayeli, ¿por qué te lo llevas? Gracias. ¿Por qué te lo llevas? Hasta luego. Pandillera esta.